Bienvenidos a una nueva edición de Buzón Consular. Veamos cuáles fueron las preguntas más frecuentes esta semana. Jennifer, nuestro programa de exención de entrevistas requiere que el solicitante proporcione una visa estadounidense B1-B2 de validez total, 10 años en caso de los costarricenses, que sea actualmente válida o haya vencido en los últimos 48 meses. Si perdiste tu pasaporte anterior con la visa estadounidense válida o vencida, o si te lo robaron, no calificas para el programa de exención de visas. Recuerda que si tenés una cita de emergencia que requiere un viaje más inmediato, siempre podés solicitar una cita de emergencia a través de nuestro sitio web del consulado. Durante este periodo de pandemia, programamos todas las citas y servicios consulares de acuerdo con nuestra principal prioridad, que es la salud y seguridad de nuestros clientes y personal. Gracias por tu pregunta, Gabriela. Si pagaste una entrevista de visa antes o después de la pandemia y la embajada reprogramó tu entrevista para una nueva fecha, no tenés que pagar una tarifa de entrevista adicional o nueva. Respetaremos la tarifa pagada antes de que tu entrevista fuera cancelada y reprogramada para el 2022. Buenos días, Lina. Cualquier persona que viva en Costa Rica puede solicitar una cita visitando nuestro sitio web y siguiendo las instrucciones escritas. Te recomendamos presentar la solicitud por tu cuenta, ya que no requerimos que nadie solicite una visa a través de terceros, abogados o proveedores de visas. Sin embargo, aunque cualquiera puede presentar una solicitud, todos los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad para obtener una visa. Tenés que demostrar que utilizarás tu visa en consecuencia y seguirás todas las leyes estadounidenses dentro y fuera de los territorios de Estados Unidos. Muchas gracias por sus preguntas. Esperamos que las respuestas sean de utilidad. Si en esta edición no pudimos contestar tu pregunta, quizás en la próxima edición podamos hacerlo.